Los Padres de San Diego, señores, están cerca de hacer historia tras no cometer errores. Gracias, gracias por estar con nosotros. Recibimos de parte de nuestro un fuerte abrazo. En nombre de Nación MVP, Edward Ventura les saluda. Les desea muchas bendiciones, mi gente querida. Señores, los Padres de San Diego son el único equipo en todas las grandes ligas en el 2022 que aún no han cometido error en su primer, pues no han cometido su primer error en lo que va de temporada. Así es, señores, así andan las cosas. Señores, pues luego de unos 10 juegos agotados del calendario hasta la fecha, del calendario de temporada regular del 2022, todos los equipos de las grandes ligas han cometido errores, por lo menos, aunque sean, o sea, errores defensivos, nos referimos, a excepción de los Padres de San Diego. Pues ningún equipo en la historia de las grandes ligas ha comenzado una temporada con 11 juegos consecutivos sin cometer errores. Así es que si los Padres de San Diego se van limpios sin pifiar esta noche, este día, o sea, dígase el día de hoy lunes, en el 2022, este día de hoy, hoy lunes 18 de abril, ante los Rojos de Cincinnati, pues estarían haciendo historia como el primer equipo en comenzar con una racha defensiva tan positiva. Así es que esto es bien, bien interesante, señores. Cabe destacar que pues que estos tienen buenos defensores en las posiciones de las esquinas, con Eric Hosmer, en la primera base, Manny Machado en la tercera base, que son guantes de oro, sin dejar pasar por alto la buena actuación defensiva del señor Stowe, también de los otros miembros de la del cuadro interior que tiene los Padres de San Diego. Así es que han iniciado brillante, mientras detrás del plato también no hay nada más que seguridad que los veteranos Jorge Alfaro y Austin Nola. Pues en los jardines se encuentran el novato José Azócar, Trey Grisham y Jurison Profar, un novato, pues, un veterano y otro utility que busca pues no ser removido. Señores, todos los lanzadores de los Padres tienen pues ese respaldo hasta el momento, pues a ninguno de ellos les han otorgado carreras sucias o han perdido por culpa de un error. Así es que, señores, en la temporada pasada ningún jugador de los Padres de San Diego ganó guante de oro. Incluso solo tuvieron un finalista, que fue Manny Machado como tercera base, y Ryan Mahon y Nolan Arenado, pues, señores, quienes este último se llevó pues el guante de oro en esa posición, que aumentó su racha ganadora a este premio de 9. Así es que, señores, si los Padres de San Diego hoy no cometen errores, serían el primer equipo en las grandes ligas en iniciar la temporada con 11 juegos sin cometer errores. Así es que esto sería historia para este equipo de San Diego. Señores, gracias por estar con nosotros. Reciban de parte de nosotros un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga, mi gente de Nación MVP.